Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romodoros. Bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos al canal de Ark Extinction en Nintendo Switch con nuestro compañero Romesaurio. Que vamos a arrancar esta aventura. Es uno. Uy, espérate, que es verdad. ¿Qué ahora tiene de esto, tú? Ojo, ojo, ojo. It's up to you to make sure their sacrifices weren't in vain. The alien element that ended our world has willed a titanic adversary into being to rule in the ruins. Find a way to dethrone that king, and you'll clear the way for me to call down the arcs, enabling nature to be reseeded. Humanity and Earth's many creatures, and evolution itself, can be restored. Helena Walker wanted it so. No. I wanted it. Joder, no es por nada, pero estas animaciones están guapísimas. I may be the one who waits, but I'm still Helena too. I remember everything now. The struggles I faced, the losses I felt, and the love that I found. I can see the world through my own eyes again. And Survivor, I'm certain of one thing now. You got this, mate. The King Titan. Oh. ¡Wow! ¡Qué ganas de matar al King Titan! Cuando consigues derrotar al King Titan Alpha, te dan la skin que estamos viendo, la de Omu... Omu no sé qué. Omu no sé qué. No me acuerdo cómo se llama. Al contrario que otras veces, esta vez es la primera vez que entro en el servidor, ¿vale? Es un servidor que encontró... La verdad es que no hay muchos servidores de Extinction. Lo que pasa es que me sorprende. A mí es uno de los mapas que más me gusta. Lo que he visto, por ejemplo... igual me ha rechinado un poco los dientes... Como que ha añadido solo eso. ¿Y todas las demás skins? ¿Qué pasó? ¿Y todas las demás skins? Ah, vale, aquí están todas las demás skins. Vale, lo primero me va a poner Shadowman, que le vamos a llamar Paco como siempre. Porque total, para lo que vale ponerle nombre a los chivis, por lo menos para que no me moleste cada vez que cambie de skin. Vale, claro, no tengo la skin de Lomus aquí. Así que, bueno, vamos a tirar todas estas. Que de momento no me valen para nada, ya me moriré para conseguirlas. Si acaso, pues así a modo capricho me voy a llevar la de las... Esta no era, pero bueno. Me voy a llevar esta, esta y esta, y chimpún. Y esta la tiro. Vale. Vale, empezamos a farmear los recursos básicos. No sé dónde me voy a hacer la casa, tengo una pequeña idea. Pero no sé si la haré allá, en donde yo creo, porque hice una serie ya ahí. Vale, y a lo mejor repito, porque como por esta zona también salen bastantes tapejaras, pues no lo sé si lo haré ahí o no. Uf, que bien se farmea en esta, ¿no? Vale, tiene... Creo que tiene el stack, no sé, porque todavía no tengo suficientes. Vale, por favor, dime que tienes la de peso. Por lo menos la de peso sí. Peso sí. Vale, bastante vida. Fabricación. Perfecta. Fortaleza. Bien. Oye, pues mira, ni tan mal. Vale, daño. Dime que, por favor, velocidad no mucha. Vale, bien, bien, bien. Oye, me gusta. Oxígeno, bien. Vamos a subir un poco más la vida. Incluso, fíjate, le voy a subir un poquito más el peso. La velocidad hasta 140 más no me gusta. Vale. Tiene boosted, ¿vale? Por eso... Vale. Ey, las estadísticas de momento... Bien, bien, me gustan. Oh, 30 puntos, tú, loco. Vale, la velocidad que a mí me gusta es llevarlo ahí, clavado. Le voy a subir más el peso, porque cuando vayamos a por metal, me lo evito. Y lo que no sé si necesita resistencia. Le voy a meter una resistencia. Sí, le voy a meter una resistencia. No baja mucho, pero pues, tampoco sobra. Vale, más salud. Jugar. Más daño.
No me gusta subir la velocidad porque aquí no es necesario, ¿vale? Estamos hablando de que este es un PvE. No sé si subirle comida y agua, en plan. Bueno, vamos a seguir subiéndole la salud. Que no sabemos qué bicho. Voy a guardarme esos 7 puntos. Por si acaso. Mierda para mí, que me estoy equivocando el botón. Ahora, me tengo que orientar, que no sé ni dónde estoy ni a dónde quiero ir. Sé que como el mapa salió ayer, ¿vale? Lo más importante va a ser buscar una muy buena zona de poder farmear y tal. Y es que esta ciudad no es del todo mala, por la sencilla razón de que tenemos acceso a las lámparas estas. Espérate a ver si las encuentro. Si encuentro alguna, yo os puedo explicar mejor las lámparas que os digo, ¿vale? Para conseguir elemento y toda esa pesca, mucho más fácil. Porque aquí polvo de elemento lo farmeas con nada, una motosierra y te pones a liar a... Pues mira, a los defensores estos que hemos visto por ahí. A ver, ¿dónde están? Te da para lo que es una locura. Mira, un defensor de esos, lo pelas con una motosierra y ya tienes elemento hasta exportar. O sea, tienes polvo de elemento. Mira, vamos a subirle más la resistencia. Sí, le baja bastante. Sí, le baja bastante la resistencia. Así que ahí... Ah, 2000. Vale, 10.000 de vida. Vamos a subirle un punto a fortaleza. Bueno, a mí está 1000. 1000. Habilidad de fabricación es tontería subirla porque no me va a hacer nada más. El daño ya lo veremos. Por cierto, me acabo de recordar este hombre que no hemos hecho los Avengers. Ark. Avengers. Avengers. Uy, lo he escrito bien. Lo estoy dudando, pero bueno, como luego. ¡Oh! ¡Mira, tranquilo! ¡Por favor! ¡Es Divine! ¡Divine! Nivel 80. Vale, no está mal. Vale, vamos a empezar a hacernos alguna herramientita. Porque estamos aquí como parguelines. Haciendo el imbeciline. Y necesitamos, pues eso, herramientas. ¡Qué rico que de metal! ¡Qué bueno! Vale, y ahora un hacha y chimpún. Bueno, un hacha y un par de flechas. De lanzas. Vamos a hacer 10 lanzas. Vale, a ver, el hacha. Las lanzas. Vale, y así podemos conseguir un poco de piel. Si encontramos algún bicho. A ver cuánto hacemos de daño. Uf, pues fijaros que tengo un montón de daño. Y todavía le falta algo de daño, ¿eh? Pero ¿cuántos niveles tiene en este servidor? Vale, 3000. Es que no le quiero subir mucho el daño. Porque luego si hay que tamear algo así que tal, me lo cargo con nada. Mira, vamos a hacer la prueba. Me cargo en nada. Y se farmea muy bien. Qué rico, quitina, muy bien. ¿Pero qué me ha matado? ¿Pero qué me ha matado? ¿Qué dices? ¿Pero qué tipo de locura es esta? Bueno, va. Como no nos hemos movido mucho de la zona, no pasa nada. Vale, a ver, por favor, ¿dónde ha quedado mi cadáver? Va, estas veces ahora es fácil, porque claro, como no había investigado casi nada. Mira, estas son las cosas que yo os decía. Tenemos acceso a cosas de esta. ¡Ay, no! Uy, ¿dónde están? ¿Qué locura es esta?
Uf, me sobra oxígeno. A ver, ¿dónde le eches he muerto? ¿Dónde he muerto? A ti que se para allí. A ver, que no tengo nada, pero... Pff, es mío, ¿vale? Es mi mierda. Ese es el... No, por ahí no puede ser. Tiene que ser más para aquí. Hemos muerto como parguelas. Como pringaetes. Somos los panderetos. Fíjate que me parece que... Teniendo la velocidad como la tengo de siempre... Uy, espérate. Para abajo toda esta mierda. Teniendo la velocidad como tengo siempre... Bueno, mira, voy a subir esto un punto aquí, otro punto aquí, para que me dé menos por saco cuando tenga hambre. Más salud. Más daño. Venga, hasta 4.000, hasta 5.000, va. Venga, arriba. Mogollón de salud, vamos, vamos a salir aquí los malditos tanques. Vamos, 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 así. A la salud. Que no nos mate nadie. Lo podemos matar a un tío solo insultándole. Con toda esta salud. Madre, 180, 200... 250 niveles, tú. Pero qué locura es esta. Sí, he aprendido todo. Me ha dado para aprender todo. Soy ahora mismo el primo de Albert Einstein. Vamos, 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 niño, que tenemos que recuperar las cositas. Queremos nuestra mierda. Joder, la verdad es que... Uf. Esto es gustarte el arc, macho, porque la verdad es que... Tiene la ventaja eso del modo portátil, todo lo que quieras, pero es que... Me lo estaba imaginando y ya veréis vosotros cuando salga Génesis, que me parece que es el siguiente, si mal no me equivoco. Uf. Es que para mí se ve bastante mal. O sea, vosotros ponedme en los comentarios qué os parece. A ver, es una consola portátil, es lo que es, pero... Uf. Uf. Uf, esto me recuerda cuando lo jugaba en PC, que mi PC es una castaña pilonga. De hecho, lo estáis viendo que los vídeos... Me cuesta un montón sacarlos a una resolución un poco potable. Madre, nos vamos a pasar todo el vídeo subiendo enagramas, mira. No sé a qué le he pegado. Vale, tiramos esto, el resto para adentro. Tenemos 250 millones de daño cuerpo a cuerpo y no lo matamos de un golpe a una mierda de titanormia. ¿Cómo se llame? ¿Qué brujería es esta? Vale, vamos por aquí porque la zona me parece que es por ahí. Lo que pasa es que... Uff, ¿sabes que yo tengo el sentido de la orientación en el culo bujete? El que he sido envenenado. Ah, es que se me ha bugueado esto, vale. Me va con lag. La zona que yo quiero ir es o a una que está céntrica. Pero tampoco quiero despistarme, porque aquí lo bueno que tiene es que, si os fijáis, este mapa lo que tiene son tres biomas, ¿vale? Está ese de allí, luego está por ahí el de la nieve y por ahí hay otro. Aparte de la zona subterránea. O sea, a mí este mapa me gusta mucho y es que... Es que la verdad es que se ve un poco raro, porque es que fijaros, por ejemplo, este mapa se supone que esto es metal, y a mí es que esto no me da la sensación, yo lo veo y digo, esto no es metal. Uf, espérate que va a estar libre. Es por ahí. Pero cualquiera baja, ¿sabes? Vale, vamos a ver cómo llegamos hasta ahí. Y ya iremos explorando los diferentes biomas. Yo quiero hacer los bosses, quiero hacer crianza, ¿sabes? Lo que me gusta a mí de este juego. Estoy deshidratado, te estás poniendo pesado, Romosaurio. Ahora, hay una cosa que me extraña.
mucho. Y es que todavía no hemos visto... Bueno, tú para tu casa. Todavía no hemos visto ni un Tapejara. Joder, macho. Eres pesado. Pero pesado, cabezón pesado. Eres pesado, cabezón. Si a lo mejor me hace la cuenta de hacerme un saco de dormir y tirarme por la ventana ahí. De no quiero saber más de la vida. Estoy deshidratado. Tú sí que me estás deshidratando el alma. Me estás deshidratando el alma. Espérate que lleguemos, hombre, y bebes. Por ahí había agua. Buah, la zona está libre, loco. La zona está libre. La zona está libre, creo. La verdad es que este mapa tiene muy buenos spots para hacer casas, tanto para hacerte una casa así reducida, pero muy funcional, como para hacerte una pedazo de mansión del Averno. Y este es uno de los spots que me gusta. A ver, por favor. No, nos seguimos cogiendo materiales. Te me estás poniendo pesado con el hambre, con la sed. Y es que hijo de mi vida. Hijo de mi vida, tú. Tú eres un superviviente, tú eres un ñajas. Vale. Hay que tener cuidado porque en el momento que salgas a esa zona de ahí, en que salgas del exterior de lo que es las ruinas de la ciudad, te baja el hambre que flipas. Pero que flipas. Vale, me voy a tirar para abajo a ver si encuentro agua. Hola, 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 hola. Verás tú qué piñaco. ¡Ahí va! ¡Ahí va! La que me he llevado. Bueno, espérate. Tapejara. Vale, este te suelta el enagrama del... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hala, loco! ¡Hala, loco! Lo primero que pillo es un ascendente de ejecutor. Según os lo estoy explicando. Pero bueno. Pero bueno, pero ¿qué tipo de profesionalidad es esta, por favor? Si no habéis dado el lag, es que le tenéis que dar ya. ¡Hala! Ya has bebido. Pesado. Pesado, que eres muy pesado. Ahora come, come, venga, hala. Come, come, hijo, come. Venga, ala, come. Cruda, ¿por qué cruda? Porque como tenemos subido lo de el torpor, pues no pasa nada. Vale, a ver. Tenemos que tener algo ya para movernos, tío. Porque es que esto de moverse así en plan kinky no mola. En este mapa, entréis al servidor que entréis, tenéis que vigilar mucho el tema de la comida. Mira, voy a hacer una cosa, voy a salir afuera y os voy a enseñar lo que pasa, ¿vale? Ah, que me están pegando. Bueno, ¿dónde vas? Por cierto, ¿sabíais que hay estudios que dicen que el... Por favor, la próxima vez que interrumpo según estoy explicando algo, no se hace eso. ¿Entendido? ¿Que sabíais que realmente el Dilophosaurio no tenía estas aletas laterales, pero que como en Jurassic Park lo pusieron, pues cogieron y para que la gente los identificasen, pues le han puesto las aletas a partir de ahí? Pero esas aletas no estaban en el Dilophosaurio. No sé si también me han anquilo a garrotazos, lo que pasa es que... Bueno, que os iba a enseñar, la zona extinta, ¿vale? Que es la zona que está corrupta. ¿Corrupta por qué? Pues no lo sé, pero porque está corrupta. Pero es toda esta zona de aquí. Según se sale de aquí, que esto no es una puerta, esto es un cristal. Esa zona de ahí es la zona corrupta. ¿Veis? Las condiciones extremas hacen que el consumo de comida aumente en el yermo. ¿Qué es eso de allí? Por lo tanto, en el momento que esos que vayáis allí, os vais a inflar a pedir... tengo hambre, por favor, tengo hambre. Pues come mierda, que ya eres grande. Pesado. Es un personaje pesado. Pesado cabezón. Vale, a ver. Al suelo. Vamos a coger materiales básicos para hacernos una lo más básico de casa. Por lo menos, pues para ir empezando a coger algún tameo. Me dan ganas de un anquilo, tío. Es que me dan ganas de un anquilo. Agarrotazos, pero. Bueno, lo que me dan ganas es de coger y decir, ñaca, ya que estabas muerto, pues aprovechamos.
Ah, las farolas estas se pueden picar, ¿vale? Estas farolas, si mal no me equivoco, se pueden picar y te dan chatarra. ¿Ya ves? Chatarra, polvo de elemento y electrónico. Qué bien que viene. Por eso os digo que la zona esta central del mapa viene, pero que muy, muy bien. La zona esta del mapa está brutal. O sea que yo quiero hacerme la casa por aquí, no muy lejos de aquí. Porque después, a ver, sí que por ejemplo, a lo mejor metal, hay zonas mucho mejores. Pero bueno, está para allí la zona que también es corrupta, que da mucho metal. Estoy un poco desorientado. Creo que es por allí, la zona donde hay mucho metal. ¡Oh, amigo mío! ¡Ay, de meu señor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ole! Espérate, la caca no la quiero. ¿Esto qué es? Caramelo único que afecta un poco de dinosaurios. ¡Hala! Mira, que aumenta la velocidad de movimiento. Por cierto, la caca no la quiero. ¡Qué rico esto! Vale, esto que me da. ¿Una montura primitiva, en serio? Pues lo siento, pero vas a morir entre terribles sufrimientos. Por haberme dado algo normal. Vale, y tú también. ¡Holo! ¡Holo! ¿Pero qué locura es esta, tú? Esto es todo el evento de Pascua y no lo había hecho en ningún sitio, o sea que... Por cierto, igual me he quedado corto. No sé ni cómo lo he esquivado porque no sé ni dónde está. Ah, vale, ahí. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero y esta huevada? ¡Niño! ¡Niño, por favor! Vaya, 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 tela tú. Ojo, ojo. No, es que voy a hacer la hoguera a ver cuántos necesito. Pero sí que con lo que hay aquí. Es que tienes para todo el evento ya. Bueno, lo más importante es que no sé ni lo que hay de regalo de premios con el. ¡Holo, holo, holo! Pero este todo tiene el culo roto, loco. Este dodo tiene el culo roto, pero si es que mira lo que está dejando. Ah, si es que más de uno. Espérate tú, que quiero ver yo esto. Quiero ver yo, porque a lo mejor estoy haciendo el canelo. ¿Dónde está aquí el calderico? A ver, ponemos el calderico. Aquí un momentín. Vale, ponemos huevos. A ver, tengo 111 huevos. ¡Uy, el traje son 100! Vale, a ver, ¿y esto? 50. 50. Es que los emotes se guardan, ¿vale? Por ejemplo, sí que me interesaría los emotes. Pero de momento es que quiero el traje, loco. Vale, entonces necesitamos unos cuantos más. Pero lo hago desde aquí. Madre, 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 el festival del huevo. Vale, me estoy despistando de mi objetivo principal. Pero es que nos vamos a poner un traje de conejo el primer día. Habiendo recogido, ni se sabe cuántos huevos llevo ya. Aparte de los 100 que ya he gastado, 40. Vale, eran 50.
Vale, sé que hoy el vídeo va a ser un poco que se me va a ir de las manos. Lo sé. Lo sé que el vídeo se me va a ir de las manos. Es que estos no se pueden tamear, ¿vale? Estos dos me dieron alguno. Lo mío, tamealo, ya está. Estos dos no se pueden tamear. Y es que así coges, completas lo del evento, tío, y chimpún. Porque ya te digo, aunque el traje que me acabo de hacer no vale, ¿vale? O sea, no se queda en la cuenta. Pero los emotes sí, ¿vale? Por eso os recomiendo que si hacéis este evento, o sea, en un servidor donde vosotros estéis jugando, por ejemplo, un host local, o sea, un servidor donde sepáis que tiene una cierta estabilidad, ¿vale? Si no, hagáis primero los emotes, porque los emotes se quedan en el perfil, a diferencia de los trajes. Vale, voy a coger unos pocos más solo para los emotes y chimpún. Vale, ¿cuántos son los emotes? Hemos dicho, creo que 50 cada uno. A 136. Uf. Por cierto, y voy cargado de peso. Y eso que tengo también de 10.000 de peso. Vale, habéis visto un corte y es que me he puesto a farmear huevos, ¿vale? He conseguido el traje, tengo los gestos y he conseguido el bastón de conejito y la skin de las lanzas, ¿vale? Lo que pasa... Bueno, aparte que estaba haciendo un poquito de cosas de metal. Lo que pasa es que estas lanzas son exclusivamente para la lanza esta de mierda. Lo cual... me rechina un poco, me molesta. Bueno, he hecho arco... a ver, atinaremos. He hecho pico y hacha de metal para conseguir más metal. Algo que se me olvidó deciros es que daros cuenta de que esto de aquí, que también lo conseguís picando las lámparas, os vale como metal. Por lo tanto, aquí conseguís metal de dos formas. Tenemos este metal y tenemos el metal de toda la vida, ¿vale? Con un metal hacemos el lingote de chatarra y con el otro hacemos el lingote de metal normal y corriente. Pero los dos te cuentan como el mismo metal, o sea que... Daros cuenta de que aquí se va a conseguir mucho más metal que en otros mapas. Por ejemplo, por lo menos... Bueno, Génesis ya sabéis que es una ida de pinza. Y ahora sí que sí, voy a buscar un sitio por lo menos para hacerme una mini base, para dejar ahí el personaje y tal. Porque sí. Porque si no, los mismos nos revientan y estamos en la F. Aparte porque tengo que poner a quemar metal y hasta que no quemamos un poco de metal no avanzamos y tal. Por cierto, también me he hecho catalejo. Este tapejara se me va a ir volando. Vaya por Dios. Es una lástima como otra cualquiera. ¿Un escorpión aquí? Uli. Y sí que me quiero hacer... Ojo, espérate, que estas tienen más metal. Más metalito. Que nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta. De aquí hay un montón de dinos que son bastante interesantes. El gacha, el malamagar, el velonosaurio, el búho. Me dejaré alguno, seguro. Bueno, los titanes, tío, los titanes. Por cierto, por aquí había un rathole, pero no me acuerdo dónde. Por aquí había un rathole, pero no... Rathole, ¿vale? Agujeros de rata. Pero no me acuerdo dónde era exactamente. Así que os digo... ¡Ay! ¿Era ahí? Creo que era aquí. ¡Oh! ¡Qué bueno! Me da igual. No sé si era por aquí, el agujero. Es que no me acuerdo. Es que hace que jugué este mapa... A ver, para hacerme un uno por uno por aquí para dejar el personaje me valdría, pero... Quiero algo un poco menos roñoso, porque quiero poner por lo menos tres forjas, dos, tres forjas y tal. Es que no encuentro el sitio que era, tío. Sé que estaba al borde. Sé que uno era al borde y otro era justo en el centro. Creo que es que estoy dando vueltas en el centro. ¿Veis? Estoy dando vueltas en el centro como los tontos, pero sin el cómo. Y encima no os he enseñado el sitio que quería enseñar de... Para intercambiar el polvo de elemento por elemento.
O sea, que me está saliendo todo regular. Bueno, hemos muerto. Así que... F por esa parte. Al final me subo a cualquier chisme y lo hago. Abajo no, porque no sé si tiene previsión de daño por desconectado o no. Así que abajo sería un poco jugármela. Cualquier destructor, cualquier chisme de estos, te manda la mierda, pero vamos. En 0, y algo menos. Y tengo que hacer comida. Y encima, y secadoras de carne. Ven aquí, vas a comerme la zanahoria. Para tu casa. Este que nivel era, ejecutor 5. A ver. Más polvito de elemento, con Riku. Polvo de elemento significa elemento. ¡Hala, hala, hala! Y yo haciendo el canelo, pudiendo coger huevos de estos de dono conejo, dodo conejo o de cualquier lado. Uf, madre, yo no sé si eso irá, pero va la Switch que explota. Con Génesis, si vas a hacer la de sobreviviendo al ARC, la misión esa que te dio oleadas, a mí me encanta esa misión. Si vas a hacer esa misión, ya olvídate de que la Switch lo mismo explota, sale cualquier cosa por ahí. Por cierto, ¿veis? Cristal. Por eso me he hecho catalejo. Pero no encuentro lo que quería enseñaros, que son las otras farolas. Estas, los terminales. Creo que es esto de aquí. Uf, voy de peso petadete, ¿eh? Lo que no sé si me dejará es construir por aquí cerca. Porque creo que... No sé si es esto. Sí. Mira. Terminal de ciudad. ¿Vale? Por polvo de elemento te dan elemento. O sea, por elemento te dan polvo de elemento. Por fragmento de elemento te dan polvo de elemento. Por polvo de elemento te dan fragmento de elemento. Y por polvo de elemento te dan elemento inestable. Ergo. Es una manera más fácil de conseguir elemento y no sé si hacer la base lo más cerca de aquí posible, porque luego no lo encuentro. Así que a lo mejor cojo y me hago aquí, mira, me voy a hacer aquí una rata cueva, ¿vale? Voy a ver si tengo para hacerla de piedra, porque aunque sea una mierda lo que voy a hacer, pero bueno, por lo menos que sea una mierda. Vale, 10. La puerta quiero la doble. ¿Dónde está la puerta doble? Mira, de estas quiero 10 también. Pues no, no quiero 10, porque me faltan piedras. Me voy a hacer eso. Pues una cosa aquí sencillita y chimpún. Voy a hacer aquí. Uy. Igual lo he puesto un poco mal. Vale. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Me he quedado corto de piedra, pero bueno, ahora vamos a por piedra. Vamos a por una tonelada de piedra, va. Es que así solo tengo que hacer la pared frontal y eso, o sea que todavía mucho más fácil. Y ya dejar simplemente pues las cosas que construyéndose y ya está. Joder, igual que madera consigo es una tonelada, la piedra está cara, ¿eh? La piedra está cara, ¿eh? Esta carilla, la piedra. Nada. ¿O es que la piedra se coge con el hacha y yo soy un borrego? Puede ser. No te digo yo que no. Romeo es un borrego y no sabe jugar al arco, ¿vale? Para el pico es con el sílex. Vale. Así. Empezamos a construir. Pues por lo menos otras 6. Otros 6 suelos. Por lo menos, sí, otros 5 o 6 suelos. Vale. Uy. Ah, era por aquí. Iba a decir, ya no me acuerdo dónde lo acabo de construir. Menos mal. Menos mal que cogí esto de referencia. Porque no sé ni dónde estamos. Buscaré de todas maneras el otro sitio que yo quiero para hacer una casa mucho más grande. Porque esto es, pues eso, una cueva de ratas para
guardarme de momento mientras estoy desconectado. Punto, no te vale para más. Uf. Igual me he quedado corto otra vez. Vamos a usarle cada 5 más. Bueno, venga. Por 3. Bueno, venga, va. Vale, 3 de estas. Esto. 3 forjas. Este es el armario, es la librería. 3 armarios. La cama. Vale, y esto para dejar comida enciéndose. Por lo menos para ir eso, que mientras se me vaya quemando el metal, así que esté yo desconectado, nos vaya haciendo más cositas. Aquí las puertas, o sea, las paredes. Uf, no me llegan hasta arriba. Uf, qué giro tan dramático de los acontecimientos, ¿no? ¿Qué giro tan dramático de los acontecimientos? Vale, esto aquí. Y la mitad de esto. Bueno, lo he dividido en 1. Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. A ver, lo podría haber hecho mejor, sí. Pero bueno. Ya os digo que esto no es ni una casa, ni va a ser parecido a una casa. Esto es algo muy provisional. Que de hecho, si estáis fijando, lo estoy colocando toda la carrera, o sea que... Vale, aquí la carnecita. Vale, y necesitamos más materiales para terminar la puerta esa. Que bueno, ya la seré fuera de cámara, así que espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis un dedito arriba y me sacaréis una sonrisa. Mañana veréis la armadura como... Bueno, simplemente esto lo voy a cerrar, o sea, tampoco penséis que voy a hacer aquí una gran cosa en la casa. Y voy a preparar cositas para tamear. Espero que os haya gustado, si es así no dudéis en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa, suscribiros si no estáis suscritos, compartid este vídeo, tenéis un amigo muy, muy guay, que digas, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Agur, parur!